Hola a todos, soy Ricardo Juncos. Primera vez que estoy en Santiago del Estero, llegamos ayer con el equipo mío de Estados Unidos para la presentación de la IndyCar acá en Termas de Río Hondo y la verdad que estoy maravillado por todos y por varios motivos. Primero, porque hace un mes y medio que estamos trabajando desde Estados Unidos con la parte de los contratos, de la organización del evento, de cómo lo vamos a hacer con la gente del autódromo y la gente del gobierno de Santiago del Estero. Y después llegué ayer a la pista y me encontré con esto, una obra de arte maravillosa. Sin duda, yo quisiera decir que comparando con todos los circuitos americanos, yo creo que Termas de Río Hondo puede estar mejor que todos. Habría que compararlo con Barber o Indianápolis y así todo creo que Termas le podría llegar a ganar por cómo es el asfalto y el diseño de la pista. El museo que han hecho es increíble, así que mis felicitaciones principalmente al gobernador de Santiago, Gerardo Zamora, que más allá de ser un fanático de los autos de carrera y de las motos, se nota que él puso su granito, su inteligencia, su punto de vista en cada cosa. Desde mi humilde pensamiento les quiero agradecer muchísimo. De todo mi equipo de Estados Unidos han quedado fascinados, nos han tratado como en casa y nos sentimos parte también un poquito de lo que es Santiago del Estero. Así que muchísimas gracias. Esperemos que el evento del IndyCar esta tarde sea un éxito para todos, una fiesta. Y nada más y nada menos que en la mano de Agustín Canapino, un referente del automovilismo argentino que quedará en la historia seguramente como deportista. Así que un cariño muy grande para todo Santiago desde acá, desde el corazón de Juncos Racing. We'll be right back.